Year after year, the World Schools Debating Championship gathers the best debaters from around the globe. This year's pandemic made that impossible, so we took it online. In this style of debate, there are two teams, the proposition team, which is in favor of the motion, and the opposition team, which is against it. Each side features three speakers giving four speeches. The first two speakers generally present constructive argumentation. The third primarily focuses on refutation, while the reply speaker summarizes the debate. For the prepared rounds, teams research the motions for weeks in advance. For the impromptu rounds, teams have only 1 hour to prepare after being told the motion. Bueno, bienvenidos todos a este debate de exhibición y gracias a quienes nos acompañan. Tenemos un debate entre el equipo maya y el equipo azteca.
y nos van a dar una probadita de cómo es este formato de World Schools con este debate el día de hoy. Mi nombre es Aranza Sali, voy a ser el juez principal para este debate y primero que nada voy a invitar a mis panelistas a que se presenten y después si nos pueden decir los debatientes cómo preferirían que se dieran los puntos de información durante sus discursos, por favor. Adelante a mis panelistas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Carrasco y voy a ser su juez panelista en este debate. Hola, yo soy Julio Meyer y también voy a ser panelista en este debate. Perfecto. Si nos pudieran decir cómo prefieren que se hagan los puntos de información, ya sea de manera visual o con una interrupción verbal, por favor, para que sus contrincantes lo sepan. Para mí, o sea, yo prefiero que sea interrupción verbal, por favor, porque si no, no me voy a dar cuenta y me los voy a tomar. Ok. Segunda de proposición, igual prefiero que sean orales. Tercera de proposición, prefiero igual que sean orales. Ok. Tercera de proposición, prefiero que sea oral también. Perfecto. Creo que nos falta Isaac, Michelle, Micaela y Daire. Yo prefiero que sean de manera oral también. Ok. Yo he dicho igual oral. Ok. Marcelo, creo que dijiste que tú también. Sí. Perfecto, Bob. Oral. Ok. Oral. Perfecto. Bueno, con toda esa información, creo que ya estamos todos listos para empezar el debate. Entonces, sin más demora, voy a llamar al primer orador de la proposición, por favor. Ok, gracias. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Ok, va. Entonces, comienzo en 3, 2, 1 y vamos. Panel, ¿qué tienen en común un disfraz de Halloween de un nativo americano, un tatuaje en árabe que alguien se hace porque se ve cool y los destinos turísticos indígenas? Todos son ejemplos de apropiación cultural, que explotan la cultura y perpetúan la identidad de un grupo. Y porque en nuestro lado de la casa entendemos sus daños y nos oponemos a ellos, estoy orgulloso de ser el primer orador de la proposición en esta moción. ¿Qué voy a hacer en mi argumento? Voy a presentar los primeros dos en mi discurso, los primeros dos argumentos de mi equipo. En el primero, explicamos por qué, en principio, los destinos turísticos indígenas están mal. En segundo, los prejuicios prácticos de este tipo de turismo. Y el tercer argumento que va a presentar mi segunda oradora hablará de los cambios que generaría un boicot. Antes de eso, presento el marco teórico para este debate. Empiezo con las definiciones. Boicot lo definimos como un acto voluntario e intencional de abstención de un producto o servicio, que en este caso se vería como los turistas dejando de visitar destinos turísticos indígenas. Y un destino turístico indígena lo definimos como sitios que muestran las culturas o forma de vida indígena como atracciones turísticas. Para este debate, nuestros agentes principales van a ser las comunidades indígenas. Y teniendo esto en mente, nuestro criterio será traer beneficios a las comunidades y la cultura indígena. Eso es lo que nosotros como equipo de proposición tenemos que probarles. Voy a contextualizar este debate últimamente antes de pasar a mi primer argumento. En el status quo, vemos que Latinoamérica es un destino popular turístico muy importante. Es súper atractivo principalmente para mercados de Estados Unidos y de Europa, por el clima, por la comida, por la cultura. Es una tierra que ellos ven como exótica. Y las personas que tienen negocios de turismo ganan dinero gracias a esto. Entonces, vamos a mi primer argumento, el de apropiación cultural. ¿Qué es? La apropiación cultural es adoptar los usos y costumbres de una cultura que no es la propia. Esto sucede cuando empresas privadas y gobierno, por ejemplo, se dan la labor de gestionar los destinos turísticos indígenas, que es lo que vemos en este debate. Y lo que es primordial entender es que el propósito principal de estos destinos es generar dinero, no gracias. Aunque entendemos que también hay un incentivo de educación, vemos que hay alternativas, como lo serían los museos. Pero cuando nos referimos a turismo, el propósito principal siempre es generar dinero. ¿Y por qué esto es malo? Pues en el equipo de la proposición vemos dos perjuicios. Uno, perpetúa la identidad de las comunidades indígenas. Y dos, aliena a las comunidades indígenas.
mi primera línea de análisis sobre la perpetuación de la identidad. Porque A, reafirma estereotipos de estas sociedades. Antes de que continúes. Con el riesgo de dar una imagen sesgada que sea atractiva para el turista, que sea digerible para el turista. B, perpetúa la identidad de estos grupos porque reduce la importancia cultural de estos grupos. Porque al yo no entender verdaderamente lo que significa esta cultura, no soy capaz de expresarla y comunicarla bien a alguien más. Y tercero, legitimiza el neocolonialismo y la opresión histórica que estos grupos han tenido con tal de generar dinero. Por lo tanto, le quita el crédito a las comunidades indígenas de su cultura, de su historia. Y en principio nos oponemos a esto. Creemos que esto es terrible, que lo deberíamos reprobar. Punto. No, gracias. Pero ahora vamos a la segunda línea de análisis. La alienación de los grupos indígenas. Y entonces vemos que en Latinoamérica, antes que nada, existe un gran problema de desigualdad social que afecta, entre muchos otros grupos, a los grupos indígenas. Estos son grupos vulnerables por la opresión histórica que han sufrido, que ya mencioné, que son marginados dentro del status quo. Y el tener destinos turísticos de este tipo deteriora aún más a estos grupos, empeora su situación, porque los aliena de una manera nueva. No solo están mal en cuanto a su estatus socioeconómico, sino que ahora estos destinos turísticos los presentan como una atracción exótica, diferente, intrigante. Y esta narrativa los deshumaniza, porque no los presenta como iguales, los presenta como algo más que nos gusta. Y como nación deberíamos trabajar para erradicar este fenómeno. No deberíamos promoverlo, que es lo que hace este tipo de turismo. Entonces, ¿cuál es el impacto de este primer argumento? Pues que al boicotear este mercado, detenemos la apropiación cultural, el neocolonialismo, y empezamos a trabajar por una cultura más inclusiva y más respetuosa. Antes de que continúes. Por favor. Ok, ¿tú crees que sin los recursos que estas compañías proveen a estas comunidades, serían capaces de limpiar esa imagen que ya hay de ellos? Gracias. Sí, por supuesto que el turismo cultural, el turismo de estas, este tipo de turismo puede ayudar a educar, a limpiar la imagen de estas culturas. Pero en el status quo esto no está sucediendo, porque estas culturas no son las que tienen la capacidad de representarse. No se les da una voz en este mercado, que es lo que voy a ver en mi segundo argumento y vamos a extender en el tercero. Entonces, reitero que este mercado busca principalmente el dinero. Le preocupa eso, no la cultura indígena. Ese es un mercado que pueden explotar. Y muchas veces, miembros de estas comunidades indígenas son excluidos de la mesa de discusión, que nos lleva a los prejuicios prácticos. Y en el equipo de la proposición vemos dos. Uno, a los sitios históricos, y dos, a la pobreza de los indígenas. Primera línea de análisis. En múltiples ocasiones hemos visto que el turismo indígena ha sido irrespetuoso y no ha cuidado de lugares culturales sumamente importantes al explotarlos. Punto. Entonces, no gracias. Tenemos Teotihuacán, tenemos Chichen Itza, tenemos Palenque. Ejemplos claros donde se ha tenido que prohibir el acceso a ciertas zonas porque ya han sido muy desgastadas por el turismo y zonas donde se han encontrado grafitis. Entonces, vemos que realmente el turismo incluso daña de manera física estos lugares. Y además, el turismo por sí mismo, intrínsecamente, aunque no sea turismo indígena, tiene deterioros, como el deterioro de la fauna, el suelo o la contaminación, no gracias, del agua, por ejemplo. Pero ahora vamos a la segunda línea de análisis, en la que vemos que el dinero que estas empresas generan a través del turismo se va a los bolsillos de millonarios de empresas privadas, de millonarios en el gobierno, que no tienen en mente a las comunidades indígenas. Punto. Los trabajos de estos lugares, no gracias, no se le dan a los indígenas. No se pide a los indígenas que expliquen su cultura, que le muestren a los turistas. Las decisiones que se toman sobre estos lugares no siempre toman en cuenta a los indígenas. Y la situación se maquilla, se ignora, se presenta de una manera digerible. Panel, este mercado tiene el potencial de mejorar el estatus socioeconómico de los indígenas, pero en el status quo, en el mundo que la oposición tiene que defender, esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo porque no se les da una posición, no se les toma como iguales. No podemos seguir de esta manera. No podemos seguir
aprobando este tipo de mercado. Y por eso es necesario un boicot. Por eso es necesario que trabajemos para limpiar esta imagen, para restaurar la cultura mexicana, para la cultura indígena y para poder representar con orgullo nuestra historia. Gracias. Al primer orador de la oposición, por favor. Gracias. ¿Me pueden escuchar todos? ¿Bien? ¿Claro? Muy bien, muchas gracias. Van a tomar el tiempo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, 3, 2, 1. Querido jurado, es cuando el equipo de la proposición quiere venir a pararse aquí virtualmente y decir que queremos dar beneficios, pero no entiende cómo se mantienen muchísimas de estas comunidades indígenas y lo que hace que se construya bienestar, que ya han perdido este debate. Tres cosas en mi discurso. Primero que nada, voy a refutar los puntos más importantes que la banca de la proposición nos ha traído a este debate. Segundo, introduciré nuestro marco teórico a este debate. Y tercero, traeré mis primeros dos sustantivos, los cuales me gusta llamar: uno, el bienestar de la zona, y dos, una sociedad unida. Así que, empezando con su propio caso. Sí, estamos de acuerdo con sus definiciones, lo que sea, pero vemos un gran problema en su criterio, que es que nunca hacen una caracterización de qué son los beneficios. Nosotros decimos que los beneficios no solamente se tienen que medir en cosas abstractas que son importantes, que no negamos, como la cultura, pero que también se tienen que medir en A, representación, y dos, bienestar para estas comunidades. Explicaré más en mis argumentos, pero ahora movámonos a su caso constructivo. Primero que nada, en su primer argumento hablan de la apropiación cultural, y vemos varios problemas con este argumento. Primero que nada, en su análisis nunca nos están explicando cómo la apropiación cultural está directamente relacionada y más que nada exclusivamente relacionada a al turismo en estas zonas. ¿A qué nos referimos con esto? Que nunca nos explican por qué al momento de que esto desaparezca y que el boicot pase, va a cambiar. Y esto es muy importante porque vemos que tenemos una comparativa que juega a nuestro favor. ¿Cómo? Si los tomamos en su mejor caso, es que en el que el boicot va a ser efectivo, ¿qué va a pasar? Que en ambos lados tenemos una representación que ya existe, un estereotipo y unas imágenes que ya se tienen de estas comunidades. ¿Qué pasa? En nuestro lado de la casa, al menos, tenemos recursos y tenemos una representación real que se les puede dar a estas personas. Una representación que no va a ser lo que viste el niño en la televisión. Y una representación que va a ser contrapeso a lo que las compañías afuera del turismo quieran decir y no van a dejar de decir. No, gracias. Luego, y esto mismo lo consideraron ellos en el punto de información que les hicimos, en el cual les preguntamos si una vez que no haya este boicot va a haber una manera de limpiar esta imagen, en la cual consideraron que no tienen una. Luego, siguiendo a su segundo argumento de explotación, el cual de hecho iré mucho más a profundidad en mi primer argumento, en el cual hablan de la explotación o la gran explotación de estas zonas. Ahora, vemos muy chistoso que hayan traído el ejemplo de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque Teotihuacán era una montaña que estaba encerrada. Estaba cubierta de tierra, que necesitó gobierno, intervención del gobierno para siquiera existir. Sin esto no hubiera pasado. Y vemos de nuevo que en nuestro lado de la casa, al menos tenemos unos beneficios que directamente van a impactar, como ya diré en nuestros primeros dos argumentos. Eso la verdad fue rápido. Ahora me moveré a mi caso constructivo. Antes de que lo hagas. Adelante. ¿No crees que si ya existe un estereotipo, el mercado va a tratar de seguir ese estereotipo para generar dinero? ¿Qué es lo que Muchas gracias, entiendo tu punto. En realidad, justamente de esto voy a hablar en mi segundo argumento, que es totalmente de representación. Pero por el momento decirte que a pesar de que esto llegara a pasar, al menos tenemos las comunidades indígenas en persona que pueden hacer un contrapeso a esta medida. Ahora, siguiendo con nuestro propio caso constructivo. Como ya he dicho, el equipo que traiga más representación y bienestares a las comunidades de los destinos turísticos ganará este debate. Ahora, por definiciones, ¿ok? Vamos a presentar primero que nada nuestro contramecanismo, en el cual decimos que en el caso que un gobierno, una corporación privada, que recordemos no son todos los casos, esté en un lugar turístico,
de procedencia indígena, una proporción de las ganancias generadas en este lugar, 10 a 20%, va a ir directamente a las comunidades indígenas del estado o la provincia que se encuentra. Pensamos que esto es totalmente factible y, por ejemplo, lo vemos en el ejemplo de Machu Picchu, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Machu Picchu? Machu Picchu te requiere que contrates guías locales cuando vas a visitar las ruinas. Y a pesar de no ser dinero directo, aplica el mismo principio, que es que vamos a dar una parte a las poblaciones. Pensemos que organizaciones como el UNESCO tienen muy buenas guías para hacer esto y que es totalmente posible. Pasaré a mi primera. Una vez diciendo esto, quiero aclarar que nuestro mecanismo es solamente una parte. Para ganar este debate, no solamente tendrán que probar que este mecanismo no trae beneficios excluyentes, sino que nuestros argumentos por sí solos no aguantan. Moviéndome a los argumentos precisamente. Número uno, el bienestar de la zona. No, gracias. Y este es el punto que me gustaría que recordaran a través de este debate jurado, que es que el hecho que haya destinos turísticos indígenas hace que se construyan instalaciones y servicios que antes no existían y que posiblemente pueden desaparecer si desapareciera el turismo. Dos razones para esto. Primero que nada, hay necesidad literalmente de los empresarios que están ahora comprometidos con que haya cosas como agua, luz, carretera, que antes se podía ignorar, que antes se podía meter abajo de la... que se podía meter abajo del sofá y sencillamente ignorar. Nosotros pensamos que esto es una relación simbiótica, ¿cierto? Porque sin los destinos turísticos no habría turismo y los empresarios necesitan conservar ello. Luego decimos que cuando hay servicios, se crean servicios para las comunidades en un efecto dominó. ¿Qué decimos? Una caracterización muy sencilla, es que si eres un mesero en una zona turística, el hotel te quiere cerca porque necesita que trabajes horas en ese hotel, por lo cual vas a tener un ingreso, y con ese ingreso que antes no tenías, y que si el hotel se va a ir contigo, ya no lo vas a tener, puedes gastarlo en restaurantes, o puedes gastar en que se abran cosas, se traigan servicios, y que tengas una representación que antes no tenías. Lo vemos en el ejemplo de la Riviera Maya, y incluso juega a nuestro favor, incluso cuando no hay ruinas indígenas tan cerca. Porque la Riviera Maya, vemos, por ejemplo, que en la Riviera Maya no está cerca de las ruinas indígenas asociadas al lugar, sin embargo, la zona completa se ha desarrollado debido a la derrama económica que dejan estos lugares, algo que antes no estaba. Esto es muy importante porque si no hay turismo, como en el caso de, como en el mundo que la proposición debe defender, no hay un incentivo y por lo cual no hay un bienestar. Y esto se refleja y es muy importante porque es un sustento para miles de familias que ya no tendrían dinero. Servicios que ya no necesitan mantenimiento, y en un gobierno tan corrupto como el nuestro, que ya puede decir simplemente no quiero mantener estas zonas porque no genera una ganancia neta. Y preferimos que estas comunidades tengan un bienestar, a un sustento, que tengan una representación única que el equipo de la proposición no ha querido, no ha podido explicar de manera bien. Pero en todo caso, preferimos sumamente que tengan dicha representación y dicho bienestar a que tengan lo que la casa de la proposición nos quiere vender. En el tiempo restante, no puedo ver mi tiempo, creo que se paró, no importa, en el cual digo una sociedad unida. Y es que este es el punto que me gustaría que recordaran, que es que el turismo de estas zonas empodera y les da una oportunidad de representación a las comunidades que antes no tenían. ¿Por qué? Porque aprender de las culturas indígenas en la escuela, verlas cuando vas en la primaria, no es suficiente. Y cuando entras en contacto con estas comunidades, puedes explorar su riqueza cultural, los puedes conocer de cerca y es algo mucho más fuerte. Y estas zonas, aparte que ahora son turísticas, hacen que las comunidades estén en el ojo del huracán, por el hecho que el gobierno tiene que tener una preocupación por estas zonas que antes ni podía ignorar. Y es que la comparativa es que en un país tan peligroso como el nuestro, esta es la última línea de defensa para muchísimas comunidades indígenas que de otras maneras se verían mucho más susceptibles a los problemas de este país, como la inseguridad, la violencia, entre muchas cosas. Por todas estas razones, y habiendo explicado nuestros dos argumentos, al mismo tiempo que haber refutado los puntos principales de la Cámara de la proposición, creemos que al final del día vale mucho más una representación en un país como el nuestro, al mismo tiempo que tener un sustento económico, que una cultura que ellos quieren pintar que va a ser perfecta. Muchas gracias. Por favor, a la segunda oradora de la proposición, por favor. De acuerdo, muy bien. Primero quiero comprobar que se me escucha bien. Perfecto. Muy bien, entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1.
El mundo color de rosa solamente lo ve el explotador colonialista, porque el explotado ve a la tierra y ve al suelo y ve cómo su cultura poco a poco es incluso desprendida desde la raíz. Y es que nosotros como proposición lo que nosotros les estamos trayendo son los beneficios a la cultura y a la comunidad indígena, cosa que la oposición no está logrando probar, pues en sus argumentos únicamente nos hablan de los beneficios a los siempre privilegiados, a las compañías capitalistas que vienen a lucrar con la cultura, las compañías que vienen a instalar estas empresas y simplemente lucran con el trabajo y con la explotación de una cultura. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a lo largo de mi discurso? Primero voy a hacer unas cuantas refutaciones al caso que nos presentó la oposición. Posteriormente voy a introducir el tercer argumento y reconstruir un poco nuestro caso. Muy bien, ¿qué nos habla la oposición? Nos dice que a partir de esto vamos a estar generando una representación real. ¿Qué es lo que tenemos problemático ante este argumento y ante esta defensa? Creemos que cuando prestas un servicio tal como es el turismo, lo que te interesa es tener contentos a tus compradores, es decir, a dichos turistas. Obviamente no les vas a presentar la realidad. No, gracias. No les vas a presentar la realidad de un país discriminante, de un país que cuando ve a esta comunidad indígena simplemente no le habla y le trata como la otra edad. Creemos que cuando eres este prestador de servicio, tienes más incentivos para simplemente mostrarles la parte buena, la parte dirigible, como lo presentaba mi primer orador, y no la parte real. Creemos que la parte real sucede solamente en mi escenario cuando dejan de comerciar, cuando dejan de lucrar con esta comunidad indígena, porque estas personas no nos presentan la realidad de un país discriminante como en el contexto de México. Luego nos hablan de que la comunidad indígena será su propio contrapeso y no van a dejar que exploten con ellos. Creemos que esto no va a suceder porque no tienen voz, porque cuando vienen estas compañías sumamente poderosas, no te dejan, necesariamente tienes que rebelarte contra ellas. ¿Y qué pasa cuando un indígena, cuando una persona simplemente se rebela contra sus contratadores? Pues lo dejarían sin trabajo. Creemos que no existe tal contrapeso que nos quiere venir a presentar la proposición. ¿Cuándo te van a dejar de pagar? ¿Cuándo te van a dejar de contratar si te revelas y dices, sabes qué, hay un abuso? Sí, toma tu punto. Literalmente estás diciendo que sin el sustento económico no podrían hacer contrapeso. Okay. ¿De dónde van a sacar ese sustento económico en el tu lado de la casa? Muy bien, con eso vamos a nuestro segundo argumento. Pero bueno, ahora, ¿cuál es lo problemático con su mecanismo? Es que nos hablan del 10 o el 20% de ganancias. Para empezar, ahí estamos mal. No es suficiente darle el 10 o 20% de las ganancias cuando esas personas pasan días, noches, por ejemplo, tejiendo un rebozo. Cuando esas personas pasan bastante tiempo generando este trabajo, creemos que no se puede generar estas ganancias para la comunidad. Al final de cuentas, la mayoría de tus ganancias, es decir, el 80% en el caso de su mecanismo, se iría a las empresas, a estas empresas capitalistas que seguirían explotando. O sea, creemos que las ganancias que nos quieren presentar acá no son suficientes y no logran tener una remuneración completa al trabajo que incluso es explotante de estas personas. Muy bien, luego nos hablan de las instalaciones y servicios que antes no existían. Pero ¿para quién es el beneficio? Creemos que el beneficio sigue siendo para los colonizadores, para la zona privilegiada. Porque ¿qué es lo que pasa cuando instalan esos servicios? Por ejemplo, sé que no es una zona turística, pero por ejemplo, el Tren Maya, se está hablando de toda esta gran beneficios que les traerá a los indígenas, pero nadie les preguntó a ellos. Nadie te está contando que a partir de eso están destruyendo selvas, están destruyendo gran parte de la zona donde ellos cosechan. O sea, creemos que estos beneficios realmente no son comparables con los perjuicios que te trae y que destruyen la zona natural o la biosfera. Creemos que no es comparable. Luego nos hablan de que es empoderante. Creemos que no es empoderante que una compañía capitalista me contrate. Creo que es empoderante y se da más el empoderamiento cuando yo mismo puedo hablar sobre mi cultura, cuando no la fetichizan, cuando no un guía turístico me está presentando lo bonito que se debería de ver. Creo que es empoderante cuando yo mismo tengo la voz para platicar sobre mi cultura, que es precisamente lo que nosotros sí logramos al quitar estas zonas. Pero ¿cómo lo logramos? Para esto voy al tercer argumento, que se llama exponer la realidad. Y es que a través de ese argumento les vamos a probar cómo a partir del boicot de estos turistas, el mundo se ve mejor y la realidad también es mejor representada. Porque cuando los turistas dejan de visitar dichas zonas de comunidades indígenas, creemos que a partir de que se realice este boicot, primero la fetichización de la cultura indígena disminuirá de una manera considerable, ya no los tienes como una atracción turística, ya no lucras con su cultura, ya no ves a su arte como artesanía, creemos que esto es sumamente denigrante, sino que le comienzas a dar el lugar que se merecen. Y
que no estamos diciendo que vamos a mantener a las poblaciones indígenas o a la cultura indígena alejada del ojo público. Simplemente que los turistas dejarán de ir a esta zona y si quieren conocer genuinamente la cultura, sus usos, sus costumbres y sus tradiciones, habrá museos, habrá sitios de internet donde no te fetichizan la cultura, donde no te dan una visión sesgada, donde solamente se ve lo bonito. Tenemos expertos que realmente te saben hablar de su cultura, incluso puedes contactar con estas mismas personas que te hablan sobre esa cultura, no lo estás viendo a través de un punto sesgado que te está vendiendo un servicio, no basado en creencias colonialistas de los guías turísticos. A partir de esto también estaremos generando que yo como turista no solamente vea lo bonito de dichas zonas, lo que me presenta dicho guía turístico, sino que vamos al ver estas culturas, al platicar incluso con ellos, podemos ver los abusos del gobierno, toda esta discriminación. Creo que yo como turista, cuando tomo la postura crítica de boicotear dichas zonas turísticas, antes tuvo que haber un proceso de deconstrucción colonialista. Antes hubo haber tenido que un incentivo para darme cuenta de cómo esto hace daño. Y creemos que a partir de ahí comienza a ser benéfico. Porque para tomar esta decisión de ya no acudir a dichos sitios turísticos de comunidades indígenas, creemos que a partir de esto ya empezó como el proceso de deconstrucción, que ya nos hizo ver una parte de la realidad y no solamente lo bonito que nos quieren presentar. Y para tomar esta decisión, creemos que a partir de cuando se genere como todo este escándalo mundial de que los turistas ya no están viniendo a visitar las zonas indígenas, creemos que a partir de ahí se va a ver una visibilización, incluso para la comunidad internacional, porque tenemos turistas internacionales, se va a ver una visibilización de la discriminación a la cultura indígena, tendremos turistas más informados de la situación real y que pueden hacer visible dicha situación en los países en los que ellos viven, los problemas, no solamente lo bonito que nos quieren presentar. Y es que, ¿cuál es el impacto de este argumento? El impacto es que generamos una conciencia, inclusive a nivel global, pues ya dijimos que hay turistas de todo el mundo, de los problemas que enfrenta la cultura indígena, y es un paso a la visibilización de las problemáticas. Y es que probablemente la oposición nos quiera decir, de mi lado hay más visibilización. Sí, pero vamos a tener una visibilización real, una visibilización de las problemáticas, no una visibilización de color rosa. Incluso en un punto de información nos dijeron de que quieren limpiar esta imagen, y es que precisamente consideramos esto problemático porque a mí como cultura indígena no me beneficia que el gobierno esté haciendo un pink wash de cómo ha habido esta discriminación constante. A mí como cultura indígena no me interesa que mi gobierno pinte y maquille la cultura y que ahora todos somos amigos de todos. A mí como cultura indígena me interesa que me oigan, que se me oiga acerca de mis necesidades y no que vengan a consumirme y simplemente ser como un producto de consumo. Es por esto que consideramos problemático el caso de la oposición, donde los únicos beneficios que vemos, aceptamos que tienen beneficios, pero beneficios para los colonizadores, para los privilegiados históricamente, no para la comunidad indígena, que son los históricamente vulnerados. Es por eso que nosotros sí les presentamos como de nuestro lado de la casa, cuando los turistas ya no aceptan, cuando los turistas ya no van, tenemos a turistas más informados, ya dejamos de tener se disminuye significativamente la apropiación cultural y ya no dañan las zonas arqueológicas. Felices de proponer. Michelle, por tu discurso, llamamos al podio virtual a Marcelo Bob. Un momento. Okay. ¿Me pueden oír bien? Sí. Okay. Cuando yo soy un mesero que trabaja alrededor de estos sitios turísticos, cuando yo soy un extranjero que puede mirar a uno de estos sitios turísticos y decir, oh, ya aprendí un buen. Y cuando esto se multiplica por miles y por cientos de miles al lado de que llegas a una representación mucho más grande de la que puede soñar el equipo de proposición, es cuando vamos ganando este debate. Ok, vamos a darles
esencialmente de dos preguntas antes de pasar al tercer argumento de pérdida de patrimonio. Primera pregunta, ¿el bienestar económico es mejor cuando tienes actores que generan ingresos para ti? Perdón. Sí, o ya llegó. Perdón. Adelante. Ok. Cuando yo soy un mesero que trabaja alrededor de uno de estos sitios turísticos, o cuando yo soy un turista que puede emigrar a uno de estos sitios turísticos y esto se multiplica por 1,000 creando un efecto de ¡oh! Esta es la cultura que tienen las poblaciones indígenas de México o de Perú. Es entonces cuando vamos ganando a un equipo que ni siquiera puede soñar de estos beneficios. Ok, vamos a abordar esencialmente dos preguntas en este discurso antes de pasar al tercer argumento de pérdida de patrimonio. Pero antes de eso vamos... Digo, no, en la primera pregunta, vamos a abordar esto. ¿El bienestar económico es mejor cuando tienes actores que generan ingresos para ti? Aquí es en donde abordamos a nuestro contramecanismo, en donde les decimos que usaríamos, redistribuiríamos parte de las ganancias directamente a estas poblaciones indígenas. Ahora, En su segundo discurso nos critican este mecanismo porque dicen que esto no es suficiente. Pues bueno, entonces les damos el 50%. O sea, la verdad es que esta cantidad la podemos cambiar. Si es 50%, entonces creemos que es bastante suficiente para que tanto estos sitios turísticos se puedan mantener, vamos a hablar más de eso en el tercer argumento, y para que estas comunidades indígenas tengan más ingresos de lo que tienen en el status quo, y de todos modos es más que lo que ellos generan en proposición. Vamos a la refutación de su segundo argumento, en donde nos dicen que los turistas son irresponsables y se han desgastado estas zonas. A esto les decimos que es por esta misma razón que hay incentivos de estas compañías, de estos actores como gobiernos y compañías para preservar estos mismos sitios turistas. Entonces no vemos cómo este punto de irresponsabilidad se mantiene en este debate. Y luego en su segundo punto, nos dijeron que el dinero se va a los millonarios, y esto también lo repiten en el segundo discurso. Pues miren, primero tenemos en nuestro contramecanismo que ya le quita o 10 o 20 o 50, lo que quieras, por ciento de las ganancias de estos actores privados o públicos. Entonces, de todos modos, el dinero no se va a ir enteramente a los millonarios. Estamos generando un cambio en el status quo también nosotros. Ok, y luego nunca nos explican qué van a hacer para la igualdad, porque siempre nos dicen que esto va a generar más igualdad para las poblaciones indígenas, pero nunca jamás en su discurso nos dicen cómo es que van a generar igualdad. En cambio, en nuestro lado... lo tomo en un segundo. En nuestro lado les dijimos en nuestro primer argumento del bienestar de nuestra zona que literalmente creamos instalaciones y servicios que son mucho mejores a su comparativa, en donde ustedes pierden completamente la posibilidad de que estos actores puedan darle siquiera un poco de dinero a estas personas. Entonces, sí contestamos esta pregunta. El bienestar económico sí es mejor cuando tienes actores que generan ingresos. Ok, tomo el punto.
Las comunidades indígenas tienen formas particulares de organizarse. Hay uno que se llama caracoles, donde ellos mismos subsisten y donde ellos son capaces de generar su propia comida, sus propios productos. En realidad no necesitamos empresas colonialistas que vengan a terminar con la zona donde vivo. Ok, para esto vamos a abordar la segunda pregunta y también el tercer argumento. Pero esencialmente les dijimos que la comparativa de que en nuestro lado tengas empresas súper grandes o gobiernos súper grandes que te ayudan a establecer sitios turísticos como Shelja y Xcaret, que generan un montón de ingresos para estas personas, es mucho mejor. Si no escucharon a nuestro primer argumento, entonces pues no sé por qué están contestando esto todavía. Entonces esta segunda pregunta es en donde abordamos su argumento de apropiación cultural y al mismo tiempo el tercer argumento, porque pues los dos argumentos parten desde la premisa de que hay estereotipos y las compañías se basan en esto. Miren, primero les decimos que esto del boicot no es suficiente para acabar, o sea, esto de que se acabe de la fetichización no va a acabar con los problemáticas fundamentales que causan que estas comunidades sean marginadas en el primer lugar. Este argumento es poco comparativo, porque luego nos dicen que tendremos más expertos. Pero bueno, si no escucharon a Palato diciendo que en la caracterización que en Machu Picchu hay expertos, okay, que te dicen, este mural es para la representación de cierta comunidad y etcétera. En su mejor caso, unos miles de personas aprenden más de estas cosas. Pero en nuestro lado tenemos cientos de miles de turistas, lo cual lleva a que la UNESCO sea una organización que apoya estos patrimonios culturales. Punto. Y les voy a hablar de más incentivos después. Entonces, nuestro lado es el que acaba representando más. Gracias. Vamos a nuestro tercer argumento, pérdida de patrimonio. Entonces, el contexto en el que se sitúa este argumento es que los sitios turísticos son una parte muy importante para la representación de estas culturas. Entonces, boicotear estos sitios significa que estas poblaciones pierden su representación a gran escala, por dos razones, líneas de análisis. Primero, les hablamos del status quo, en donde los sitios turísticos son de gran importancia cultural y generan mucho, mucho dinero. Por ende, en el momento que proposición boicotea, ya no se generan estos ingresos. Entonces, ya no hay turismo aquí y por ende, mientras que antes habían filas de miles para entrar a Machu Picchu, ahora está silencioso. El impacto de esto es que estos patrimonios pierden la mayor fuente del ojo internacional y del ojo de la mayoría de las personas, que son los turistas en general. Esto hace que pierdas los recursos con los cuales, por ejemplo, la UNESCO aboga por los derechos de los indígenas en parte de que hay un patrimonio cultural enorme que es suficientemente importante para el gobierno para mantener, lo cual lleva a que haya una visibilización que no es exclusiva de su lado. Y segunda línea de análisis, pierdes la mayor fuente de preservación cultural, porque los gobiernos en el presente tienen un incentivo de mantener estos sitios arqueológicos. A la larga, proposición no conserva estas zonas, porque un boicot no significa que la gente va a dejar de visitar estos lugares. Entonces, tenemos más representatividad, tenemos más bienestar económico, orgullosos de oponer. Gracias. Vamos a Rodrigo, el tercer orador de la proposición, por favor. ¿Todo le pueden oír bien? Ok. La cultura indígena dicta de dónde venimos y de dónde somos. Es nuestra cuna de quiénes somos. Y el equipo de la oposición quiere aprovechar esta cultura para explotar y ganar dinero, donde ellos creen que este dinero es más importante que la correcta representación y el correcto respeto y protección
de los lugares, como se explicó en el segundo argumento, donde dijimos que los turistas no tienen respeto y no cuidan esos lugares, donde varios ya están muy desgastados por esto mismo. En mi discurso voy a dar tres puntos de choque. El primero es turismo da bienestar a la zona. El segundo, falso empoderamiento. Y el tres, ¿quién apoya más? Ok, moviéndonos al primer punto de choque, el turismo da bienestar a la zona. En todo el debate hemos estado hablando si el turismo apoya o no a la zona. Si trae dinero, sí, tal vez trae dinero, pero ¿a qué costo está este dinero? ¿A qué costo vamos a ocupar este dinero como el equipo de la oposición está proponiendo? ¿A qué costo estamos dispuestos a llegar con tal de ganar un pedazo de papel? ¿Estamos dispuestos a llegar donde se explotan a indígenas, a su cultura, a quiénes son, para ganar un poco de dinero? ¿Estamos dispuestos a explotar estos lugares hasta que no quede nada más, como lo estuvimos explicando como lo explicó mi primer y segundo orador, para ganar este dinero? No, nosotros estamos diciendo que sí, que tal vez hay bienestar, pero como lo explicó mi segundo orador, solo trae bienestar a los privilegiados, trae bienestar a los que siempre han estado en el privilegio históricamente, trae bienestar a la gente que está en el poder, pero no trae bienestar a la gente indígena, como lo estamos diciendo en nuestro criterio. No trae bienestar, no, gracias. No trae bienestar a ellos, ya que únicamente los sigue explotando, los sigue ocupando para poder ganar este dinero. Y destruye y maltrata sitios con tal de ganar este dinero, y no los tome en cuenta como estamos proponiendo. Muy bien, como lo estamos proponiendo. Dicen que los van a cuidar y que ellos no creen que los indígenas, que los turistas son completamente responsables. Pero no, gracias. Y que en este ejemplo del mesero, que un mesero esté ahí cerca va a decir la cultura y por ende va a tener más beneficios en la zona, pero déjenme decirles que esto no es así. Porque una persona conozca la cultura que esté cerca no significa que va a tener beneficios, porque sigue siendo la persona privilegiada que está en el poder y que recibe dinero más. En cambio, los indígenas y las culturas no, gracias, no son los que reciben dicho beneficio. Moviéndonos al segundo punto, falso empoderamiento. El equipo de oposición cree que los lugares dan un empoderamiento a la cultura donde supuestamente representan y explican cómo es su cultura, pero como mi segunda oradora lo explicó, no representan correcto, ya que únicamente dan esta imagen que ellos quieren dar para poder seguir consiguiendo dinero y no dan el panorama completo de dicha cultura, donde el equipo de oposición quiere hacer un lavado de imagen para que la gente esté más feliz con esta cultura. No, gracias. Donde quieren hacer este lavado de imagen para que la gente esté bien con la cultura, que no tenga ningún problema, donde quieren hacer este lavado de imagen para los propios beneficios de, como explicamos anteriormente, los privilegiados que están en el poder y que ganan todo el dinero. Quieren hacer este cambio, quieren hacer este lavado de imagen, quieren dar este falso empoderamiento, quieren vender una idea de que estos sitios le dan la voz a gente que no tiene voz, pero déjeme decirle. No, gracias. Estos sitios no le dan voz a esta gente. Estos sitios lo únicamente hacen es aprovechan esta falsa exposición de la cultura para enriquecer sus propios bolsillos. Y dicen que si cerramos estos lugares, o si boicoteamos estos lugares, esta gente ya no va a tener esta voz, como le dijeron en su tercer argumento. No, gracias, se van a perder los patrimonios. Pero como mi segundo orador explicó, no vamos a sacar a las culturas indígenas de los sitios públicos, únicamente vamos a proteger su cultura y vamos a proteger a los sitios, porque creemos que no es la forma correcta como se están desarrollando estos sitios turísticos, donde están explotando y aprovechando una cultura que, como explicamos en el primer argumento, no es suya, únicamente para enriquecer sus bolsillos y para ganar más dinero. Punto. ¿Sí? Incluso si todos nuestros ejemplos sobre el bienestar solo están hechos para privilegiados, las comunidades indígenas acaban siendo beneficiadas indirectamente por privilegios. Si esto fuera cierto, la mayoría, el 70% de la población, indígena que actualmente se encuentra en pobreza extrema, no estaría haciendo así. Si en su mejor caso que están dando, donde estos beneficios llegan a la cultura indígena, que no es así, esta gente que en este momento está en pobreza extrema no estaría pasando. Retomando mis puntos de choque, el punto de choque se llama beneficios. En el equipo de proporción creemos que el verdadero beneficio es poder liberarte de tu explotador, poder y poder alzar la voz y dejar dar cómo es tu cultura, dar esta forma completa y este punto, esta imagen, el panorama de cómo es tu cultura y cómo son tus sitios y proteger dichos sitios.
Más en cambio, el equipo de oposición cree que esta cultura y estos beneficios simplemente es que se destruyan los lugares para construir nuevos edificios. Y como lo explicaron en la zona maya, donde se destruyó la mayoría de la zona para poder construir dinero, para darle dinero, como anteriormente hemos dicho en toda la realidad, a gente rica y gente que siempre estaba en posición de privilegio, y no a las culturas mayas, y no a las culturas... Antes de que continúes. No, gracias. Por ejemplo, un beneficio que traía, como estamos explicando, del boicot. Gracias al boicot, el mercado se tendrá que adaptar, y donde con esta adaptación tendrá que aceptar a las culturas indígenas, si no, no podrían seguir. Donde con este boicot, la gente y los empresarios tendrán que tomar en cuenta a las culturas indígenas para que pudieran desarrollarse bien. En cambio, ellos ponen un ejemplo de Machu Picchu, donde supuestamente le van a dar dinero a la gente. Pero esto no es cierto, gente. Actualmente este ejemplo no está funcionando. Con este ejemplo, donde darle dinero a los indígenas no está funcionando. Donde esto está acabando con el turismo de la zona. Y esto no funciona. Y dijeron que van a darle el 50%, que si no funciona la primera porcentaje que vieron de las ganancias, van a dar el 50% de las ganancias para que la gente indígena esté bien. Pero esto es una utopía, donde un gobierno corrupto, como es la mayoría de los gobiernos de la zona y de Latinoamérica, no va a suceder, donde el dinero misteriosamente va a desaparecer y donde, como anteriormente estamos diciendo, como los ricos y blancos que están en el privilegio, se van a quedar todo el dinero a base de las culturas indígenas. Como mi segunda oradora explicó en un punto de información, las culturas de indígenas tienen su propio funcionamiento económico llamado caracoles, donde ellos tienen su propia economía para poder mantenerse. ¿Ese punto? No, gracias. No necesitan esta idea de falso dinero para únicamente callarlos y para seguirlos explotando con toda la comodidad que ellos tienen y poder seguir consiguiendo con esta destrucción de la cultura y toda esta apropiación cultural, donde ellos no son pertenecientes a la cultura y siguen ganando ese dinero a base de gente que ha sufrido, como lo explicó mi primer y segundo orador, a través de la historia, donde a través de la historia han sido explotados en su cultura, donde actualmente no se les enseña quiénes son, donde actualmente se hace este lado de imagen que el equipo de oposición está presentando para que la gente vaya siguiendo, donde actualmente estos grupos viven en la mayoría, el 70% viven en pobreza extrema, donde actualmente esto no está funcionando. En cambio, el equipo de la oposición, la proposición está dando un ejemplo, está dando una solución, un boicot, que va a traer beneficios, como lo explicamos, va a hacer que el mercado se adapte y tome en cuenta a los indígenas, donde va a enseñar cómo es realmente la cultura, donde está en contra de la apropiación cultural, porque creemos que no es correcto apropiarte y explotar algo que no es tuyo, algo que no te pertenece. Y como lo hemos estado explicando, el modelo y el contramecanismo de la oposición, donde supuestamente le van a dar dinero, no funciona, como su ejemplo de Machu Picchu, no funciona, incluso cae en nuestro lado, y donde únicamente quieren callar a la gente para poder seguirlos explotando. Muchas gracias. Podemos llamar a Jocelyn para continuar con el debate, por favor. Muchas gracias. Solamente para corroborar, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. Comenzaré mi discurso en 3, 2, 1. A lo largo de este debate, esta clase ha defendido el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, la disminución y eventual erradicación de la marginación que han sufrido históricamente, y salvaguardar su cultura, que es patrimonio de la humanidad, mientras que el equipo de la proposición pretende acabar con la estabilidad económica y el bienestar de las familias que se dedican a laborar en estos destinos turísticos, los cuales, incluidos las comunidades que viven en ellos, en sus inmediaciones, irán quedando eventualmente en el olvido. Para comenzar, es por eso que este equipo está orgulloso de oponerse a la moción de que los turistas deben boicotear los destinos turísticos indígenas. Para comenzar, primero que nada con el... Primero, el equipo de la proposición nos dice, es que solamente están beneficiando a los privilegiados. Ellos son los únicos que se llevan la mayor carga económica. Antes de que avance. Adelante.
¿Crees que actualmente el dinero que se gana en los centros turísticos le llega a la gente, gente indígena o a las culturas? ¿O se queda nada más para la gente que administra los lugares? Gracias. En este caso me gustaría seguir y, bueno, primero responder. Creo que no se fue en el caso, volver a repetir lo de las inmediaciones. Recordemos que el fenómeno de la corrupción se da por un factor importante, la burocratización de las instituciones. Entre más alejado esté la fuente del recurso económico de su destino, mayor va a ser el grado de corrupción. Se va a ir quedando dinero en cada escaño. En este caso, dadas las aproximaciones de estas comunidades indígenas con los destinos turísticos, el grado de corrupción sería mínimo. Y por lo tanto, seguramente va a llegar los recursos que les corresponderían si nos supusiéramos y nos fuéramos a este mundo que muestra resultados reales. Y no nos dejamos. No, gracias. Primero, continúo con el primer choque. Ellos dicen, bienestar a los privilegiados, y que nosotros, y que no hay bienestar para ellos. La primera pregunta, no, gracias. Importante que debemos considerar, jurado, es ¿qué equipo le está dando un mayor grado de bienestar a los pueblos y comunidades indígenas a largo plazo? Porque esta pregunta, ¿por qué esta pregunta es importante? Primero que nada, si nosotros con esta pregunta ganamos, habremos demostrado que la tutela de la economía de miles de familias dedicadas al turismo, así como la atención a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, es indispensable a la hora de tomar en consideración un posible boicot a los destinos turísticos indígenas. Porque se trata de comunidad, se trata de lugares. Latinoamérica es reconocida mundialmente por su pluriculturalidad, por sus lugares maravillosos, por sus arquitecturas, por la variedad de lenguas, la variedad de culturas. Punto. ¿Qué es lo que nos ha dicho el equipo de la proposición al respecto? Es que como solamente estamos beneficiando a los privilegiados, a los colonizadores, estamos perpetuando esta maravillación a la conquista. No, gracias. Es por esta razón que nosotros debemos de poner un alto a esta explotación de la cultura. ¿Por qué? Porque solamente con ella se está logrando enriquecer a los más ricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice al respecto el equipo de la proposición? Ah, pues básicamente nos dicen, dejemos de explotar su cultura y de enriquecer a las grandes compañías, al gobierno, con su corrupción. ¿Y qué nos proponen? Que los dejemos a su propia sustentabilidad, que ellos con sus recursos naturales pueden darse abasto, ¿ok? Pero aquí hay un problema importante, no están tomando en cuenta los antecedentes de vulnerabilidad de los grupos y comunidades indígenas, su situación socioeconómica por debajo del nivel promedio de la población. Es decir, que... No, muchas gracias. Entonces ellos se encuentran en una situación de pobreza y es como de, bueno, entonces está rechazando la oportunidad de que llegue a ellos seguramente un porcentaje de las ganancias obtenidas que debido, reitero, al reconocimiento internacional que tiene Latinoamérica como uno de los principales centros turísticos, hacer esta cantidad considerable, aunque digan que no, porque es considerable y que seguramente va a llegar, prefieren nada. Punto que no les llegue nada y dejarlos a su sustentabilidad. Aquellos con sus propios recursos naturales se den abasto. Y entonces nos encontramos con un problema. Los centros, destinos turísticos se encuentran en lugares de difícil acceso. No solo para que implica que
impide que estas comunidades indígenas interactúen con el resto del mundo. Y solamente dicen, no los toquen, ellos van a poder solitos. Lo cual no mejora, no les trae bienestar como supuestamente proponen. Punto. Adelante. Es que yo prefiero como comunidad indígena seguir subsistiendo con mi propia sustentabilidad, a que vengan a explotarme, que no me den los recursos y sobre todo tener mi propia voz para poder visibilizar los problemas de discriminación, gracias, no que lo maquillen. Gracias, entiendo su punto. Nuestras propuestas monetarias de retribución, no solamente, reitero, dado el grado de proximidad, la corrupción sería mínima. Llegarían con seguridad los recursos. Y los recursos no solamente les ayudarían a ellos a construir nuevas posibilidades de trabajo, de empleo, debido a la dificultad que ellos por sí mismos, por su fact, porque no pueden acceder de manera plena debido a la dificultad del lugar en el que se localizan. Por último, la última pregunta que considero importante, deben tomar en cuenta. ¿Qué equipo está pensando en obtener un mayor grado de representación y de igualdad a los pueblos y comunidades indígenas? ¿Por qué es importante esta pregunta? Es que nos dicen, hemos demostrado que los pueblos y comunidades indígenas no tienen voz ni voto cuando vienen estas grandes industriales aquí a vender su cultura. Está bien, quieren proteger la cultura. Perfecto. Entonces, quieren priorizar que no se fetichicen las cosas. Les voy a decir una cosa, proposición. Si ustedes pretenden proteger la cultura, para proteger la cultura tienen que proteger el patrimonio. El patrimonio debe ser visible y no en el olvido, porque si ustedes boicotean los destinos turísticos de los indígenas, eso es lo que van a provocar, el olvido, abandono de las comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias. Daire, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Para empezar, quisiera preguntar si se puede escuchar. ¿Bien? Ok. En 3, 2, 1. Antes que nada, quisiera presentarle al jurado dos mundos, el de la proposición y el de la oposición. En el mundo de la proposición, están en contra de que la cultura sea compartida, llamándole falsamente apropiación cultural. Además, están en contra de mostrar lo bueno de cada cultura. Dicen que esto provocará marginación. Sin embargo, cuando no conocemos algo, seguiremos marginándolo. Ameritamos conocerlo. Entonces, también están en contra del cuidado y la restauración de los lugares de turismo indígena, ya que al presentar el turismo se cuidan, se restauran. Además, están alegando que se hacen más daños, sin embargo, estos daños son reparados. No nos muestran más opciones para visualizar a la cultura indígena. Solo nos dicen que debemos de prohibir el turismo, pero no nos muestran otra opción para poder visualizarlas de manera correcta. Llaman explotador colonista al que busca el turismo y el bienestar. Sin embargo, ¿acaso es correcto ocultar nuestra diversidad cultural? Además, dicen que hay más posibilidad de discriminar que acaso ocultándonos y basándonos en estereotipos que ya estaban antes, ¿vamos a evitar esto? También nos están diciendo que tejer un rebozo, por ejemplo, es un mal trabajo y que no se recibe remuneración adecuada. Sin embargo, esto es un trabajo que se reconoce por el esfuerzo. También informan solo lo malo de cada cultura, no están a favor de mostrar lo bueno. Además, alegan saber lo que le interesa a una cultura sin dar una plataforma adecuada para que las culturas y los expertos hablen. Están a favor de dejar a la suerte si los demás investigan por su propia cuenta, sin dar ninguna herramienta. Además, nos llaman colonialistas, sin ningún fundamento. Generalizan a todas las comunidades diciendo que son caracol,
Sin embargo, no todas las comunidades son caracol y muchas están a favor de recibir ayuda. También asumen que el turismo da herramientas a los privilegiados. Sin embargo, el boicot es para los empresarios, para que hagan cosas. Entonces, tienen un error en sus principios, ya que están a favor de los empresarios. Ahora, el segundo mundo es el mundo de la oposición, en el cual se da una representación digna y un bienestar real, no basado en estereotipos. Se da una participación de las comunidades indígenas, se da bienestar económico y opciones para erradicar la discriminación. También se da un desarrollo del país, una sociedad unida, aprendizaje, herramientas para que todos aprendan de igual manera sobre estas culturas. Se ayuda a toda la comunidad en alrededores. Entonces, informan también lo bueno, lo malo y la historia de estas comunidades. Ayudan a mejorar la condición económica y un ingreso del 20 al 50% por este reconocimiento es mejor que nada. También se da una opción real para la disminución de la marginación. Entonces, ¿en qué mundo se da una representación más real? ¿En qué mundo se busca más empoderamiento de las comunidades? Obviamente en el de la oposición, ya que se da una herramienta para que puedan hablar. Este debate lo gana el equipo que logre una mayor representación de la comunidad. Por lo tanto, nuestro equipo es el ganador. Muchas gracias. Llamamos a Micaela para que cierre el debate. Buenas noches. ¿Se escucha bien mi audio? Correcto. Ok, muchas gracias. Ok. En este debate pudimos aplicar, bueno, podemos observar dos puntos. Disculpa mi tiempo. Ok. En este debate pudimos observar dos puntos de choque. Y voy a explicar por qué los ganamos. El primer punto de choque, que se llama pared pintada. La cámara contraria, en primer lugar, nos quiere establecer de que nosotros queremos ocultar a las comunidades indígenas. Y es diferente. Y nosotros ya explicamos por qué no lo estamos ocultando. Una cosa es ocultar y otra cosa es querer resguardarlas para poder valorarlas y para poder cuidarlas. El cuidar algo, el cuidar, en este caso, lo que son... los lugares turísticos, no significa que lo estemos ocultando. Y la cámara contraria nos menciona como si quisiéramos ocultar esto, haciendo como ocultarnos y que ya nadie sepa la existencia de esto, lo cual es erróneo. Y nosotros ya mencionamos de que hay otros modos de poder informarnos acerca de la comunidad. Ya nos mencionamos acerca de los museos, el internet, los expertos, etc. Y el simple hecho de que queramos resguardarlos para poder cuidarlos, no oculta y no daña todo este punto. Y también la cámara contraria, ¿qué nos menciona? Nos menciona que un 10 y un 20% es suficiente como para que los indígenas estén bien, entre comillas, para que puedan seguir trabajando y seguir explotándolos. Y nosotros ya mencionamos por qué. Y lo cual no es cierto. Y la cámara contraria también nos mencionó que, un 10 y un 20% ya no, sino ahora un 50%. Pero bueno, el 50% es relativo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decidir cuánto por ciento van a dar las empresas a esos indígenas. Nosotros no podemos decidir nada de eso. Lo que pueden decidir son las mismas empresas. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Es simplemente lo que está sucediendo con el 10 y el 20%. Y también nos mencionan de que gracias al turismo nos están dando servicios, agua o luz, y de esta forma, entre comillas, se estarían beneficiando a la comunidad indígena, y lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque los indígenas son el mejor ejemplo de que las civilizaciones no necesitan ni tecnología ni ayuda para poder progresar. Así se pueden mantener sobre años. Y nuestra cámara prefiere que los indígenas puedan vivir por sus propios recursos a que sean prácticamente explotados en un lugar en el cual solamente le den un 10 o un 20% como si fuera necesario. Bueno, nuestro segundo punto, hablamos del bienestar de la comunidad. Ok,
nos mencionaron acerca de que, ok, solamente todos sus argumentos se basaban de que los beneficios solamente se los daban a los privilegiados. ¿Y en qué se respaldaban? Se respaldaban de que los beneficios de los privilegiados luego podrían beneficiar a los indígenas. Y nosotros ya explicamos por qué esto sería erróneo. Ok, estarían beneficiando, pero a la par de beneficiar, ¿qué estaría sucediendo? Una explotación que actualmente sucede. Y otra cosa, nos mencionaban un mecanismo en el cual nos dijeron de que los lugares turísticos se podrían expandir, etcétera, etcétera, del gobierno, que el gobierno podía manejar todo, ok, pero Latinoamérica y todo el mundo, bueno, a excepción de algunos países, son países corruptos, donde el cual la corrupción no escapa de ningún estado y de ningún gobierno, por lo cual este mecanismo no podría funcionar adecuadamente. Igualmente, si es que podría funcionar, la Cámara Contraria no nos ha mencionado cómo y no lo podrá hacer hasta ahora. Y también nos mencionaron otros puntos, nos dijeron de que de nuestro lado y la Cámara estaríamos de alguna forma vulnerabilizando más, pues los dejaríamos en el aire y que ellos se cuidan solos, ¿verdad? Pero bueno, de nuestro lado de la Cámara hay un empoderamiento por parte de los indígenas y de su lado de la Cámara que hay una dependencia por parte del gobierno y de las empresas privadas de que solamente le dan un 10 y un 20% que es supuestamente necesario. Y bueno, este debate, ¿quién lo gana? Lo gana la Cámara, que pudo poder establecer un mejor escenario, que es el de nosotros, para las comunidades indígenas y cambiar el status quo indignante que actualmente nos está aborreciendo en todo este planeta, en el cual los indígenas están siendo minorizados y están siendo totalmente atacados porque solamente los ven de una jaula y piensan de que es necesario con un 10 y un 20% para apoyarlos. Por lo tanto, la Cámara de Proposición gana este debate y la Cámara de Oposición pierde. Muchas gracias. Mil gracias por tu discurso. Ay, no sé qué sucedió. Mil gracias por tu discurso, Micaela, y gracias a todos los oradores por formar parte del debate. Los invito a que se den la mano de forma virtual. Creo que lo que sigue, no sé si nosotros nos vamos o ustedes se van o cómo funciona esto, Sergio. Year after year, the World Schools Debating Championship gathers the best debaters from around the globe. This year's pandemic made that impossible, so we took it online. In this style of debate, there are two teams. The proposition team, which is in favor of the motion, and the opposition team, which is against it. Each side features three speakers giving four speeches. The first two speakers generally present constructive argumentation. The third primarily focuses on refutation, while the reply speaker summarizes the debate. For the prepared rounds, teams research the motions for weeks in advance. For the impromptu rounds, teams have only 1 hour to prepare after being told the motion.